La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35:8 dice: Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo le tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. Gloria al Señor, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, aleluya, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Adorado el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Capítulo 4 del libro de Juan, al versículos 14 al 19. Gloria a Dios. Y leemos para bendición de nuestras almas, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y la iglesia conmigo dice: Amén, dice la palabra del Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús, hermano? Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, ¿qué le dijo, hermano? Señor, me parece que tú eres profeta. Pueden sentarse, hermano, adorando el nombre del Señor. Denle un aplauso fuerte al Rey glorioso, hermano. Amén. Alábele con libertad, gloria al Señor. Estamos en un lugar donde se le da libertad a Dios. Amén. Se le da libertad a la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Porque conocemos la verdad. Amén. Y la verdad nos hace libre. Y la Biblia dice: Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermano? Allí hay libertad, gloria al Señor. Por eso alabamos el nombre del Señor en esta hora. Quiero, hermano, que meditemos bajo el tema titulado: Esta agua tiene un precio. Amén, gloria al Señor. Esta agua tiene un precio, gloria a Jesús. Bajo ese tema, hermano, estaremos meditando la preciosa palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Mientras, hermano, estábamos, amén, buscando el rostro del Señor para traer el tema, para traer esta palabra, gloria a Dios, aleluya, amén. Cuando llegamos, hermano, al tema de la palabra del Señor, amén, hacía recordarme unos años atrás cuando hablamos de este tema, amén, esta agua tiene un precio. Recordaba, hermano, unos años atrás una experiencia que yo me llevé en mi vida, de esas experiencias que a uno lo marcan, de esas experiencias, hermano, que uno a veces en el camino las pasa y, aleluya, amén, lo marcan o lo lleva para siempre uno, esas experiencias inolvidables, gloria al Señor. Y es que, hermano, yo me encontraba, aleluya, en el estado de Georgia a causa de mi trabajo, amén, y cuando yo llego al estado de Georgia, amén, contacté a un íntimo amigo mío de la infancia que tenía como unos 10 años de no verle, gloria al Señor, de esos amigos que uno siempre los lleva en el recuerdo, de esos amigos que uno siempre los lleva en el corazón y que, amén, se acuerda la infancia cuando jugábamos, cuando compartíamos, amén. Ese amigo, hermano, se encontraba en ese estado y yo lo contacté, aleluya, me alegré de verle, él también se gozó de verme. Aleluya, y este hombre, este joven me dice, era tan grande el gozo de este muchacho que dice: vamos a ir a mi negocio, aleluya, para que allí comamos algo, gloria al Señor.
Y cuando llegamos al negocio, hermano, el hombre me da el menú, gloria al Señor, de lo que había en su negocio. Amén. Y yo, hermano, siendo un hombre prudente, no agarré lo más caro, agarré algo tan sencillo. Le dije yo quiero nomás una torta, gloria al Señor. Hermano, me comí aquella torta, la disfruté, gloria al Señor, estaba bien. Amén. Cuando termino de comer aquella comida, le digo yo al hombre, muchas gracias por la comida. Este quedó bien sabrosa, tiene bonito lugar, está bien rica la comida. Y te agradezco mucho por la comida que me has dado. Y me dice, mira, me dijo, mi esposa está en la caja y dile a mi esposa, te va a decir lo que te va a costar esa torta. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, cuando yo oigo eso, amén, aleluya, digo yo, qué tremendo, gloria al Señor. Este hombre tiene 10 años de no verme, aleluya, y me está cobrando la torta, gloria al Señor. Y dije yo no hubiese hecho esto. Yo le hubiera regalado, yo le hubiera pedido, le hubiera dicho que se comiera lo que él quisiera. Amén, eso dije yo, gloria al Señor. Pero después de eso reflexioné y dije yo, no, gloria al Señor. Este hombre tiene razón, aleluya, porque esto no es otra cosa, ese es el negocio de él. Y en el negocio no caben los parientes cercanos, los parientes lejanos, no caben los amigos íntimos, los de cerca ni los de lejos. Porque, hermano, cuando se comienza a meter a la familia, cuando comienzan a meter a los amigos, de segurito ese negocio no va a prosperar, ese negocio va a ir a la quiebra. Entonces yo comprendí entonces, es que cada cosa tiene su precio. Dije yo, si este hombre, aleluya, me acostumbra a mí a regalarme cada vez que vengo un plato, si este hombre me regala este plato de comida, a la siguiente vez yo voy a venir con la intención de que voy a comer de gratis. Lo que este hombre estaba diciendo es poniendo una distancia. Aquí vas a venir a comer, pero aquí vas a tener que pagar. Es que todo tiene un precio. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Entonces, hermano, de la misma manera, gloria al nombre del Señor, amén, de la misma manera, gloria al Señor, servir a Dios cuesta un precio. Alabado sea el Señor, servir a Dios cuesta un precio. Recibir el milagro de Dios cuesta un precio. Cuando dicen amén, recibir la dádiva de Dios, recibir la bendición de Dios cuesta un precio, gloria al nombre del Señor. Porque esto no es por suerte, esto no es por una apariencia, esto no es, hermano, gloria al Señor, al azar. La bendición del Señor, la salvación del Señor para nuestra vida, eso, hermano, obtiene y ocupa pagar un precio. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Hermano, porque la Biblia es muy clara. La Biblia no dice venid, agarrad fácilmente. La palabra del Señor no dice venid y agarrad lo que a ti te dé la gana. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías capítulo 55 verso 1, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero le dice venid. ¿Y qué dice? Venid y comprad, gloria al nombre del Señor. Venid y comprad, gloria al nombre maravilloso del Señor. Está diciendo venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, gloria al nombre del Señor. O sea que la salvación, o sea que la bendición de Dios, hay que pagar un precio por obtenerla. Pero en el Señor, el precio no es, hermano, tu condición social o política o económica. El precio, hermano, no es, aleluya, los miles de dólares que puedas tener. El precio no es el carro que debes de tener. Pues Dios nos está buscando, está buscando esas cosas. Dios está buscando que tú y yo paguemos un precio. Y el precio que nosotros debemos de pagar solamente es renunciar al pecado, apartarnos del mal y venir al Señor humilladamente pidiéndole perdón por nuestros pecados, y Él nos recibe y nos da gratuitamente la salvación. Alabado sea el Señor, hermano. Pues usted, hermano, lo es Señor. Entonces, si usted quiere de esta agua, usted y yo tenemos que pagar el precio. Aleluya. Si usted y yo queremos tomar esta agua, hay que pagar un precio, porque por este evangelio se pagó un precio. Por esta palabra se pagó un precio, hermano, gloria al Señor. Y el precio por este evangelio
fue un precio que hasta el día de hoy no se le ha calculado. Aleluya, no se le ha hecho el presupuesto de cuánto puede el hombre llegar a pagar por esta palabra, por este evangelio, porque este evangelio no costó dinero, este evangelio no costó terreno, este evangelio no costó, sino que lo que costó fue la sangre del precioso Jesús, la sangre del Cordero de Dios, aleluya, del que quita el pecado del mundo. Esa vida, hermano, fue sacrificada para darnos a nosotros de esta agua. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? Esta agua, hermano, hay que nosotros pagar un precio. Por eso la palabra dice claramente: hay de aquel que tenga por inmundo o por inmunda el sacrificio de Cristo. Cristo pagó un precio muy alto, muy elevado, para que nosotros obtengamos salvación. Amén, gloria al Señor. Él pagó un precio bastante elevado para darnos a nosotros a ofrecer ahora esa agua que solamente Él puede dar. ¿Cuánto bendicen al Señor, hermano? Hermano, hace algunos años atrás, amén, gloria al Señor, si usted analiza hoy en estos tiempos, estamos viendo un surgimiento de cosas nuevas. Estamos, hermano, experimentando hoy en estos tiempos cosas modernas, cosas, hermano, que antes no se veían, gloria al Señor. Y hace unos 20 años atrás, gloria al Señor, no se veían iglesias en cada esquina, amén. Hace años, 20 años atrás, no se veían, hermano, gloria al Señor, iglesias, aleluya, en cada esquina. No, no se veía. Hace años atrás, hermano, no se veían creyentes en la farándula. Hace años atrás no se veían, hermano, creyentes metidos en la política. Hace años atrás no se veían, hermano, hermanos llamándose hermanos por multitudes, por montón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué pasaba antes? Antes escaseaban las iglesias. Antes escaseaban, hermano, los evangélicos. Antes, hermano, gloria al Señor, no había el cristianismo que hoy tenemos en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Costaba más antes, porque la gente antes, hermano, 20 años atrás, no venían al evangelio fácilmente, no se congregaban en una iglesia fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque aquellos predicadores no predicaban el evangelio que hoy se predica. Aquellos predicadores predicaban un evangelio, gloria al Señor, y predicaban un evangelio de cruz, un evangelio de sacrificio, predicaban un evangelio de renunciar, un evangelio de apartarse del mal, un evangelio de apartarse del pecado. Y cuando la gente escuchaba hablar el evangelio, que había que sacrificar, que había que dejar a un lado aquellas cosas, la gente se retiraba, la gente no se aglomeraba, la gente salían corriendo de las iglesias, porque a la gente le gusta la cosa fácil, a la gente le gusta las cosas livianas. Pero aquí en el camino del Señor, en el evangelio de Cristo, las cosas no son suaves, las cosas no son fáciles. Aquí tenemos que pagar el precio. Si usted quiere gozar del bautismo del Espíritu Santo, va a tener que someterse a Dios, va a tener que someterse a la palabra. Si usted quiere recibir el milagro de Dios en su vida, va a tener que pagar el precio, porque nada es gratis en esta tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La gente salía disparada de las iglesias. En las campañas, hermano, gloria al Señor, se invertían miles de dólares y el resultado era poco. ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque predicaba un evangelio, hermano, genuino. Predicaba un evangelio, hermano, gloria al Señor. No un evangelio de fantasía. No un evangelio de sueña. Hoy se predica un evangelio. Y hasta un libro endemoniado han sacado por allí, que se titula "Sueña y ganarás el mundo". ¿Cuántos bendicen al Señor? Eso no se oía hace 20 años atrás. Eso no venía en la mente de esos predicadores de antaño. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso la gente se distinguía en cada esquina. Por eso la gente se distinguía por su postura, porque como alababan al Señor, como ellos se convertían al Señor a través de este evangelio. Este evangelio que ya llegaba y la gente era restaurada. Había fruto de la palabra en ellos. Esa era la palabra que se predicaba. Entonces la gente decía: aleluya, no está fácil ser evangélico. ¿Se acuerdan? Aleluya. Servir a Dios es cosa seria, decía la gente. Si yo me meto allí,
No puedo fumar. Si yo me meto allí donde están esos aleluya, voy a tener que dejar la borrachera. Si yo me meto donde están los evangélicos, voy a dejar la mujeriada. La gente tenía miedo venir a Cristo porque se le predicaba la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche, hermano? Y es que la verdad cuando nos confrontan con la verdad, allí nuestra vida se mira miserable. Cuando la palabra nos desarma, nos sentimos miserables y comenzamos a llorar, comenzamos a sentir a Dios. Es que es necesario, hermano, aleluya, que se predique este evangelio. Este evangelio tiene que cambiarnos. Este evangelio tiene que transformar nuestra vida. ¿Cuántos levantan sus manos y adoran el nombre del Señor? Aleluya, la gente le huía. Los predicadores no eran aplaudidos. A los predicadores, hermano, en esos tiempos, aleluya, la gente no los apreciaba. No los seguían por Facebook, no los seguían por Twitter. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No habían fans para ellos, porque esos hombres, eso no les importó. Esos hombres no querían gloria de hombre. Esos hombres lo que querían era que la gloria de Dios tocara, que la gloria de Dios llegara al corazón del perdido, que el perdido dejara la borrachera, que el adúltero dejara el adulterio. Hoy no, hoy no se habla de esto en las iglesias. Y las iglesias están aglomerándose ahora de gente en adulterio, de gente en fornicación, de gente todavía practicando el pecado. Pero yo te digo en esta hora, tú que estás aquí en esta tarde, tú que me estás viendo por la televisión, hay que pagar un precio. Si quieres de esta agua, si quieres gozar de vida eterna, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Aquí no se trata de pactar con Dios. Yo no puedo pactar con Dios, aleluya, porque yo no tengo nada. Yo no tengo nada que pactar con Dios. Pero sí, Dios me está pidiendo mi corazón, Dios me está pidiendo mi obediencia. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Y si usted quiere de esta agua, hay que pagar el precio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A cuántos nos gusta pagar? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sentí rica la torta, pero me tocó pagarla. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor en esta noche? Llevaba aguacatito, llevaba, hermano, qué ricura de torta. Aleluya, pero me sentí ofendido cuando me dijeron vale tanto. Alaba la gloria del Señor en esta hora. Aquí en el evangelio no cabe, hermano, tampoco. Si ese hombre sabe administrar su negocio, el Señor sabe más que ese hombre. ¿Cuántos me dicen al Señor? El evangelio no es por ser simpático, el evangelio no es por ser europeo. Alaba la gloria del Señor en esta noche. Aquí hay que pagar el precio. Bendita la gloria del Señor en esta hora, hermano. Alabado sea el Señor. Antes no se veían las iglesias. Si acaso llegaba a ver en el barrio una, si acaso. Amén o no amén en esta noche. En la aldea, en el cantón, lo más que habían eran dos iglesias. Gloria al Señor, una católica y una protestante, con unos cuatro hermanitos y ancianitos allí. Eso era el evangelio de ese tiempo. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche? Esos eran evangelios de ese tiempo. Amén. No se veían los pastores, hermanos, en super y megas iglesias. Nunca llegó al corazón de ellos. Alaba la gloria del Señor. Porque nadie quiere seguir a alguien que le diga la verdad. A nadie le gusta que lo confronten la verdad. A nadie le gusta que lo anden buscando para que pague el precio. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Por eso es que la gente está de lejitos, hermano. Por eso es que esa gente no llega a nuestras iglesias. Porque no les gusta que los confronte la palabra. Aquí no es el pastor que te va a decir la verdad de quién soy yo. Esto es cuestión de la palabra. Y la palabra me enseña a pagar el precio si quiero beber de esta agua. Pero hoy vemos todo lo contrario. Usted va allá, hermano, a aquella calle de allá. Le garantizo que se va a encontrar con no menos de 5 iglesias. Estoy dándole un presupuesto más o menos suave. Usted va a llegar a alguna callecita por allí y usted se parquea en un shopping center, gloria al Señor, buscando reparar un carro. Y en vez de encontrar un taller para reparar un carro, lo que se va a encontrar, hermano, es ese shopping center rodeado de puras iglesias. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche? Amén, gloria al Señor. Usted va para las calles. Amén, gloria al Señor. Y usted con más de alguna persona se va a encontrar que le va a decir: Dios te bendiga. Amén, hermano, gloria al Señor. Usted va a ir al trabajo suyo y con más de alguno, estoy dando un presupuesto pequeño, con más de alguno usted se va a encontrar que le va a decir: yo soy cristiano.
Aleluya, nos miramos en cada esquina. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Y decimos nosotros, que tremendo. Gloria al Señor, cómo el Evangelio va creciendo. Cómo el Evangelio va tomando impulso. Cómo el Evangelio va creciendo. Antes no había, hermanos, sino solamente, aleluya, a las cansadas se encontraba uno con un programa de radio cristiano. Hoy no. Hoy, hermano, gloria al Señor, usted se mete al internet y va a encontrar una lista enorme de radios llamadas cristianas. Usted va a aprender la televisión. Antes era un sueño salir en la televisión. Antes, hermano, aquellos hombres poderosos de la palabra nunca salieron en televisión, nunca llegaron, hermano, a eso. Pero hoy usted va a ver, hermano, miles de canales de televisión. ¿Sabe por qué? Porque hoy ya no se está predicando esta palabra. Porque alaba la gloria del Señor en esta hora. Esta palabra, hermano, tiene que llegar al corazón, así como está escrita aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria al nombre maravilloso del Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Hoy, amén, gloria al Señor, se le llama cristiano a todo. Amén. Hoy se le llama cristiano a todo. Hoy todo el mundo cree en Dios, pero no han leído el libro de Santiago. ¿Qué dice Santiago? Que también Satanás, el diablo, cree en Dios. Y no solamente cree, hace que siente al Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? También Satanás cree, ¿y qué dice? Y tiembla. ¿Cuántos bendicen el nombre maravilloso del Señor? Entonces no es, aleluya, aleluya, no está de más decir, amén, que dentro del grupo de la iglesia, dentro de la mezcla del Evangelio, amén, también el diablo se está infiltrando, también el diablo se está metiendo, porque también el diablo cree, el diablo también aplaude, el diablo también dice gloria a Dios, pero que el Señor lo reprenda en esta hora. Aquí se trata de pagar un precio. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Antes no se oía que un rico era evangélico, ¿verdad que no? Aleluya. Antes no se escuchaba, se convirtió el dueño de la hacienda fulano de tal, ¿verdad que no? No se oía eso. Antes, hermano, aleluya, para el comerciante, el dueño de la tienda única que había en el lugar, aleluya, era un endemoniado, gloria al Señor, que odiaba el Evangelio, gloria al Señor, no recibían al Señor en sus corazones. Amén, gloria al nombre del Señor. Antes no se oía hablar que un farandulero fuera creyente. ¿Cuántos bendicen al Señor? Antes no se oía decir, aleluya, el actor de la película Sean Norris es evangélico. No se oía decir esas cosas. Antes no se oía hablar que los artistas mundanos se convertían al Evangelio. No se oía. Amén, porque esta palabra no cabía en sus vidas. Porque esta palabra los delataba. Porque esta palabra llegaba allí. Y cuando ellos se les presentaba esta palabra, ellos no cabía la palabra en el corazón de ellos. Pero le tengo noticia en esta noche. Hoy, hermano, el comerciante es cristiano. Hoy, hermano, el cantinero es cristiano. Hoy el que vende droga es cristiano. Hoy el que vende alcohol es cristiano. El Señor reprenda al diablo. Hoy, hermano, gloria al Señor, los faranduleros están contando chistes del diablo allá y son cristianos. ¿Cuántos me dicen al Señor en esta hora? El hacendado con dos y tres mujeres, con su secretaria, aleluya, es cristiano. El Señor reprenda al diablo, gloria al Señor. ¿Sabe por qué ellos son cristianos? Porque no se les ha predicado un verdadero evangelio. No se les ha predicado de esto, hermano. Están compartiendo de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. La Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera, pues, que se dice ser amigo del mundo, se constituye enemigo del Señor. Pero si quieres de esta agua, hay que pagar el precio. Aleluya, si usted quiere de esta agua, hay que pagar el precio. Hay que soportar ese predicador. Alaba la gloria del Señor en esta noche. Hay que tragarse ese predicador. ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque estos predicadores ya no se los traga nadie. Este no lo trago. ¿Sabe por qué? Porque esta es la palabra. Hay que pagar el precio. Hay que someterse a la palabra. Si usted quiere recibir la bendición del Señor, hay que pagar el precio. Porque esta agua, aleluya, esta agua, dije esta agua no es otra cosa que Cristo. Esa agua no es otra cosa que Cristo. Por eso Dios se enojó con Moisés cuando golpeó la roca. ¿O cuántos alaban el nombre?
nombre del Señor, porque esa roca que vertía agua no era la roca, esa roca representaba al Cristo de la gloria. Dios no puede ser burlado. Si Dios no le permitió a Moisés que golpeara esa peña, ¿por qué te va a permitir a ti y me va a permitir a mí golpear la peña? Hay que someterse a Él. ¡Ay, alabado sea Dios! Hay que pagar el precio. Levante su mano y adore la gloria del Señor en esta noche. A su nombre sea la gloria, hermano. Hoy los de la farándula son cristianos. Aleluya. Son cristianos. Hoy los artistas, hermano, son cristianos. Un día, aleluya, un artista dominicano, aleluya, gloria al Señor, que el que grabó el 440, para no ser muy específico, alabado sea el Señor. Aleluya, le preguntaron en un show de televisión y le dijeron: ¿eres convertido? Y dijo: sí, soy convertido. Aleluya, pero, aleluya, aunque soy convertido, la única canción que no puedo cantar es que se me sube la virilubina. Alaba al Señor en esta noche. Dijo: solo esa me es prohibido cantar porque soy cristiano. Ay, pero sí voy a cantar la avispa. Y ahí están los hermanos bailando con la avispa. Alaba la gloria, te pone a bailar a ti a la vez. Y allá se presenta en los escenarios mundanos y hace bailar hasta el diablo. El Señor reprenda. Hay que pagar un precio. Lo de Dios se distingue. Lo de Dios es original. Alaba la gloria a Dios. Yo veo que no muchos están alabando a Dios en esta hora. Lo de Dios es genuino. En lo del Señor hay que pagar un precio. Aleluya. Por eso es que el diablo cree y tiembla. Aleluya, porque no pagan un precio por esta palabra. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora, hermanos? Aleluya, hoy son creyentes los faranduleros, son cristianos, comparten hablan como con los mundanos, hablan como los paganos y son cristianos a la vez. Aleluya, la Biblia dice claramente, hermanos, Santiago dice: no pueden fluir dos aguas de una misma fuente. Estamos claros en eso. O es dulce o es amargo. O somos hijos de Dios. O la Biblia dice, el apóstol Juan hablando, aleluya, o somos de Dios o somos del diablo. La pregunta en esta hora es: ¿qué tipo de evangelio le han predicado a usted? Amigo que me mira en la televisión en esta hora, ¿qué tipo de palabra usted está buscando? A usted le están La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración, puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468, 713-884-5468, o visitarnos a nuestra página en la internet, www.mmmhoustontexas.org. Te invitamos a nuestros servicios, miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche, y domingos, 2 de la tarde, escuela dominical, y 3 de la tarde, culto evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad, 11751 Wilkers Drive, Houston, Texas, 77099. Gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.